Hola, hola, les habla la Biblia del fútbol. Del fútbol, en este video vamos a hablar de si ya saben cómo me pongo, para qué me llaman y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre, les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. También les recuerdo que pueden poner la velocidad en 1.25. Y así me veo quizás un poco hablando mejor de corrido. Ya, entonces vamos a hablar del partido de Chile-Uruguay por la cierre del grupo, la fecha. Y de la previa contra Colombia. Ok, entonces más o menos el equipo allí ya está parado. Ok, jugó Arias. Jugó Jara. Acá como de líbero, de central, no sé, entre una línea, pequeña línea de tres que había allí. Maripán. Gary Medel, el pitbull. Jugó a Pulgar. Jugó, me parece que Pablo Díaz, yo paso. Charles Aránguiz, el príncipe. Ya, como no tenía de príncipe, le tengo una princesa. Pedro Pablo Hernández, o mejor conocido como PPH en este canal, Alexis Sánchez, el niño maravilla, y Eduardo Vargas por el antiguo tatuaje que tenía acá. Ok, entonces vamos a hablar un poco del partido. El partido fue bastante defensivo, estuvo muy bueno, me gustó mucho la formación. Me gustó mucho el planteamiento, todo, básicamente el sistema se mantuvo igual, solo que el parado fue distinto. Pero como a Rueda tiene un sistema donde básicamente él traslada la pelota de un punto a otro hacia adelante, esa es su finalidad. Básicamente eso le da una amplia variedad de parados y el sistema va a seguir siendo el mismo. Solo que, como se pudo observar, fue un poco más defensivo, porque este es, digamos, el parado defensivo de él. Lo único que yo hubiese cambiado era a sacar al niño maravilla, a Alexis Sánchez, y que desde el comienzo hubiese jugado Puch. Ah, es que no llamo a Puch. Ah, bueno, no llamo a Puch. Entonces, no sé, ¿a quién hubiese colocado allí? A Junior Fernández. Desde el comienzo, porque si vas a perder 1-0, da lo mismo si perdías 5-0. Entonces gastó a Alexis Sánchez para nada, porque perder 5-0 era lo mismo que perder 1-0. Era lo mismo. Entonces cansaste a Sánchez, cansaste a Charles Aránguiz, cansaste a Medel, para nada. Entonces, si vas a hacer el descanso, lo haces para todos, ¿ok? Si vas a hacer el descanso, hazlo para todos. Si vas a hacer el empate, haz el empate, ¿ok? Hasta el minuto 90, no hasta el 80, hasta el 90. ¿Ok? ¿Rueda? ¿Hay alguien ahí? ¿Rueda? No sé si hay alguien ahí. Ya, entonces él jugó así. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es un sistema que a mí me gustó mucho, porque era un sistema que en este momento nos podíamos dar el lujo de ver si el equipo hubiese podido empatar e incluso ganar utilizando estos jugadores, que es la camada, digamos, que viene, que son un poco más defensivos. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que al final destiñó. Ok, pero en realidad hubieron dos problemas. Dos problemas y tres errores. Vamos primero con los dos problemas. Los dos problemas es que ya habíamos dicho... Bueno, en realidad hay tres problemas y tres errores. Me acabo de recordar de un problema más. Ok. Habíamos dicho que a Uruguay ya lo hemos analizado bastante en un partido, en un video que se llama Uruguay, la mente maestro, en un video de análisis después del partido 3-1
de Chile contra Uruguay por las eliminatorias, un video que se llama, creo, 5 goles, 5 errores tácticos, un partido que terminó 3-1, y todos los partidos que jugó Uruguay en el Mundial, los analizamos. Entonces ya habíamos dicho que lo ideal era entrar por acá atrás. Por acá se le hacen gol, es el punto débil de Uruguay, lejos de Godín, lejos de Jiménez. ¿Hubo alguna jugada en el partido de Chile que haya venido por acá? No, primer error. No estudió al rival, o si lo estudió mal. Porque está bien que hagas tu formación defensiva. Haz tu formación defensiva, está bien. Pero cuando ataques, tenías a Opaso, tenías a Paulo Díaz, tenías a Pedro Pablo Hernández, que si bien no jugó bien, ¿ok? Si bien no jugó bien, este es el sistema que más le acomoda, o que más o menos le acomoda a Pedro Pablo Hernández, el sistema rueda, que es dar los pases cortos a los lados y hacia atrás. Pero es que hasta Pedro Pablo Hernández, que sí existió, pero no lo pusiste a jugar un poquito mejor que como había sido antes. Pero bueno, sigamos. Tienes a Alexis Sánchez y tenías a Opaso y a Díaz. Y entonces todos los ataques los querías hacer por acá. Por acá y por acá. Ninguno, nadie llega hasta estos puntos. Nadie. Nadie llega hasta estos puntos. Por esa razón es que no le ganamos a Argentina. Porque no llegamos hasta estos puntos. Por esa razón es que empatábamos o perdíamos con la Colombia de Pekerman. Porque no llegábamos a estos puntos. No nos metemos por acá. ¿Ok? Y por esa razón, ayer perdimos con Uruguay. Porque el 3-1 que se le hizo a Uruguay, ya lo expliqué. Era porque estaba el malo de Coates. Y los goles de Alexis Sánchez vinieron todos por allí, en la eliminatoria. Solamente porque allí estaba el malo de Coates. Ok, entonces ese fue el primer error. No llegar hasta acá. Parece que el único... Solamente los europeos llegan hasta allá. Y el único técnico sudamericano que llegaba hasta allí, creo que era Bianchi. Del resto como que ya no llegan hasta allí, como que se cansan, no sé. Es mucho gasto físico hacer esto. Ok, pero si quieren perder partidos, ok. Y Chile es uno de los equipos con mejor estado físico de todo el campeonato. Entonces, ¿para qué queremos estado físico si no vamos a utilizar toda la cancha? Para ir a correr como tontos, para adelante y para atrás. Para eso queremos tener físico, para llamar a Berizzo y que sea nuestro nuevo técnico. Y que ponga a los muchachos a correr para adelante y para atrás. No. Hay que tener buen físico para ir a cada rincón de la cancha. A cada rincón, a cada centímetro, a cada milímetro. ¿Ok? Hasta que la pelota quede allí. Allí la pelota todavía está adentro porque está tocando la línea. Hasta allí hay que llegar. Y luego, entrar. ¿Ok? Ya. Primer error. Segundo error. Todos disparaban al arco. Porque ya sabemos que Muslera tiene muslerazos. Lo hemos analizado acá. Hasta más no poder. Pero ninguno iba dentro de los tres palos. Ningún remate iba dentro de los tres palos. Especialmente porque querían entrar por acá. Por donde no se entra. Entonces lo forzaban. Ok, está bien, hay que forzar el muslerazo, hay que buscarlo. Pero no por acá. No por allí. Porque entonces la mandas para afuera, porque estás presionado por dos centrales que son excelentes. Ok, entonces uno de ellos sacó una pelota de la línea. Creo que fue Jiménez que pasó, sacó una de la línea ahí con la cabeza. Ya, segundo error fue ese. No hubo disparo casi dentro de los tres palos, entonces ahí no vas a forzar ningún muslerazo. Y el tercer error, o sea, el tercer problema, el cual se divide, ¿ok? Ir por los dos centrales.
no ir a las esquinas. Esquinas, no se fue. El segundo error, no buscar los mulerazos. Le pateaban fuera de los tres palos. El error número 3, o el problema número 3, ahí vienen los tres errores. Un error, dos errores, tres errores. El primer error fue llamar a Junior Fernández. Ese fue el primer error, llamar a Junior Fernández. El segundo error fue no colocarlos desde el principio acá. O, porque ese error se divide en dos. O, lo vamos a dejar para después. El tercer error fue hacer entrar a Junior Fernández. ¿Por qué fue un error? Porque si estás viendo que el partido en realidad está al límite. El partido en realidad estaba al límite. No lo desbalancees tanto con un jugador como Junior Fernández. Al menos que realmente estés ciego y crees que te va a cambiar el partido. Tenías que meter a Puch. Ah, pero es que no llamaste a Puch. Porque llamaste a tus regalones Zagal y Junior Fernández. Ah, ok. A centrar, porque ni siquiera fue que sacó a Sánchez. Sacó a Vargas por Junior Fernández. O sea, peor el cambio aún. Porque el cambio de Junior Fernández es por Alexis Sánchez. Ok, por eso es que hay un O acá. Ok, pero tenía que entrar por Vargas. Tiene que entrar Castillo. Es el que tiene que entrar por Vargas. El cambio de Vargas es por Castillo, es natural. ¿De dónde se le ocurre a él que va a sacar a Vargas y va a entrar Junior Fernández? Ok, pero si vas a entrar, si vas a entrar, hacer entrar a Junior Fernández, que es el problema número 2, ok, no haberlo colocado desde el comienzo, es que si haces entrar a Junior Fernández por Vargas, lo tienes que colocar acá y a Alexis Sánchez lo cambias para acá. Ok, porque ¿dónde estaba Junior Fernández cuando se recibió el gol? Estaba acá. Y allí debía haber estado Alexis Sánchez. ¿Por qué? Porque el verdadero puesto donde Junior Fernández es mejor es acá, en el lado donde juega Alexis Sánchez. Entonces, para equilibrar un poco, como ya no ibas a buscar más el gol, si es que lo buscaste en algún momento del partido, porque me parece que no, porque lo estudiaste mal, el gol, si me dices que buscaste el gol por acá, no cuenta, compadre, no cuenta. El gol se buscaba por acá. ¿Ok? Tengo millones de análisis de esa cuestión. Miles. ¿Ok? Entonces, tenía que haberlo cambiado. Por haber hecho, él hubiese podido cometer todos los errores, los dos primeros. Pero el tercero fue el que le costó la derrota. Fue el que le costó el partido. Que colocó a Junior Fernández en este lado y no los cambió. Así de simple se pierde un partido. Así de simple. Así de sencillo. El jugador malo pudo haber entrado. Junior Fernández pudo haber entrado, pero allá. Y eso lo hemos discutido en este canal. Lo hemos explicado muchas veces. En un video que se llama, no sé, triángulo de reemplazo. El recambio. Todos esos. El triángulo de las Bermudas de Pisces. Todos esos análisis. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Vino este jugador que está acá, que le voy a poner una E de Edinson Cavani. Una E de Edinson Cavani. ¿Y qué fue lo que hizo? Edinson Cavani estaba allí, al lado de Jara. Estaba al lado de Jara, Edinson Cavani. Y en su cara le metió el gol a Jara. ¿Ok? Una anécdota. Ya, sigamos. Viene Colombia. Ok, entonces ahora el arquero es el azul. Y va a jugar Colombia. Va a jugar Colombia. Va a jugar Colombia. Va a jugar Colombia. Y tengo un video que se llama Irán, la política. Ok. En ese video analizamos al técnico de Colombia, el actual técnico de Colombia, que se llama Queiroz.
¿ok? El portugués. Habíamos dicho en ese video de Irán que Irán era uno de los equipos más difíciles de ganarle, de todo el mundial. Digamos, de hacerle goles. ¿Ok? Solo hay dos formas de hacerle goles. Uno es rapidez. Vamos a utilizar el verde para ese partido. Uno es rapidez. Y la otra forma es siempre tener superioridad numérica. Siempre tener, ahí hay 4 contra 4, siempre tener uno más. Si no tienes superioridad numérica, no vas a poder. Lo segundo, o sea, lo tercero, porque ya nombré rapidez y la superioridad numérica. Lo otro que se puede hacer es lo que no hacemos nunca, que es ir acá. Acá de las esquinas. ¿Por qué? Al menos con igualdad numérica. ¿Por qué? Porque todos los equipos que son rígidos tácticamente, o sea que si hay 4 atrás, esos 4 están allí y no se mueven, porque si no el técnico se molesta y les dice que se están desordenando. Cuando tú los llevas a las esquinas, ellos no saben qué hacer, ellos no saben cuántos jugadores deben poner allí. Eso es algo atípico y eso es algo que no saben ellos cómo resolver, este tipo de técnicos que son muy muy rígidos. Y ese es el caso de Queiroz. Por eso es que es muy difícil hacerles goles. ¿Ok? Porque solo se le puede hacer gol con rapidez. Lo cual es difícil de lograr. Ya que ellos, como son rígidos tácticamente, si ellos te atacan, ellos regresan muy rápido. O siempre van a dejar la cantidad suficiente de gente atrás. Entonces es difícil. Superioridad numérica también es difícil. Porque si vas con superioridad numérica, ellos en un contraataque te matan. ¿Por qué te matan? Porque son tan rígidos tácticamente que ya con un jugador que ellos tengan en superioridad en la contra, llegan a tu arco muy rápidamente. ¿Ok? Si pierdes la pelota en esa superioridad numérica, el contraataque puede ser letal. Entonces es muy difícil. Y la otra forma que se puede hacer, es lo que estoy mencionando recién, es llevarlos a sitios inesperados. Para que ellos lleguen, tengan un dilema táctico, que no saben qué van a hacer. Oh, esto es algo que no hemos, no se nos había presentado antes. Esto es un error 404, ¿ok? Es un error 404 para el sistema táctico de ellos. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que en ese partido contra Colombia se va a jugar quizás descansado. Va a entrar Vidal, va a estar todos los jugadores. Esperemos que Alexis Sánchez no haya terminado tan mal. Y lo más importante es... Lo más importante... Lo mismo que Muslera. Lo mismo que Muslera. Recuerden que Ospina no es un buen arquero. ¿Ok? Ospina siempre puede cometer un error. Entonces hay que tenerse mucha confianza, especialmente... Si vamos a tratar de venirnos a estas esquinas, tenemos que dispararle al arco en ángulos imposibles, en ángulos difíciles. Porque allí está el gran arquero Ospina, que siempre nos va a dar una segunda oportunidad, ¿okay? Para concretar el gol. Eso es todo por este video. ¿Okay? La formación que debiese tomar es la misma que usó en las dos primeras fechas. Y por supuesto no intentar con Zagal, no intentar con Gino Fernández. Lo otro para este partido contra Uruguay, volviendo al tema de Uruguay, que yo hubiese hecho, era quizás darle ese partido a Brian Cortés. A Brian Cortés, para ver cómo se comportaba. Porque ahí vimos varias situaciones donde Arias trató de salir con los pies. Y se la daba un jugador rival, se la daba un jugador de Uruguay. Creo que hubieron... Sé que al menos hubo una muy, muy mala. Que son momentos que te preguntas por qué no está Claudio Bravo allí. Por qué no hemos entrenado más a Brian Cortés o a Castellón. ¿Ok? Y eso puede costar caro en un partido contra Colombia. Simplemente si no juegas con los pies, no lo intentes. No es necesario. ¿Ok? Entonces eso ha sido todo por este video. Les recuerdo que ando viajando, no sé cómo se está viendo ahora, si se está viendo peor de lo normal.
le pueden dar like, a me gusta, manito para arriba. Lo pueden compartir, así otras personas pueden ver el video. No olviden suscribirse si no lo han hecho y darle a la campanita para que así les llegue una notificación en el momento que subo estos videos. Y número 5, recuerden que ahora tengo un link en la descripción donde me puedes dejar algún donativo y más adelante esperemos a que podamos ofrecer más variedad para que sea más fácil para ustedes hacer una donación. Se despide ustedes la Biblia del Furgol. Del Furgol.